Otro encuentro en Cartago, sean bienvenidos a otra misión más que nos recreamos y nos encontramos en estas miradas latinoamericanas, locales y indudablemente muy mundiales. En algún punto uno no deja de pensar en la esquina del barrio y después hablar de las cosas que pasan en cualquier parte del planeta. Como es costumbre en nuestro programa, yo quería saludar a los amigos de la cooperativa gráfica El Río Suena, que nos envían un material realmente impresionante. Hace unos programas estábamos hablando del trabajo de Armando Matelar, este sociólogo tan heterodoxo y estudiador de los medios de comunicación que han traducido después de mucho tiempo al castellano y se han podido encontrar muchos de sus escritos realmente impresionantes sobre la hegemonía en los medios de comunicación y las miradas de la sociedad capitalista. Y ahora están también editando trabajos de Guillermo Cabiasca. Guillermo Cabiasca es historiador y docente de la Universidad de La Plata y es uno de los más lúcidos investigadores sobre las relaciones de las organizaciones, organizaciones político-militares de los 70 y las miradas, quisiera decirlo, mucho más contemporáneas, no desde un aspecto obviamente abstracto, sino desde una mirada también de un militante. Él ha editado no hace mucho tiempo PRT, ERP y Montoneros en los 70 y Poder Popular, Poder y Hegemonía, Hipótesis para el Debate. Y el libro que nos ha llegado, que tiene prácticamente unos meses de ser editado, es este a la 2, ¿no? ¿Lo muestro? La 2 es la de... Se lo damos a Jerónimo Borra, que ha vuelto de sus vacaciones en Punta del Este a trabajar con todos nosotros. No, les decía, el trabajo sobre historia argentina. Es fascinante el trabajo. Yo lo he empezado a leer, no lo puedes abandonar. Se llama La Guerra de la Independencia, una revolución posible. Todo el trabajo que está haciendo Guillermo Cabiasca a partir del plan de operaciones de Mariano Moreno. Y una mirada, obviamente, desde la izquierda, pero basado en lo que tiene que ver con el trabajo popular desde el día a día. Este docente que está publicando estos trabajos, realmente llamativo el nivel de profesionalización que está teniendo la cooperativa gráfica El Río Suena, llamativo porque obviamente uno tiene que salir a difundirlo con la urgencia que nos corresponde, pero también nos revela esta facilidad con la que nos alejamos de la historia argentina y podemos hablar tranquilamente de un montón de hechos mundiales y sin entender qué pasó en esta tierra en los últimos 200 años. Así que muchas gracias a los libros que siguen enviando a Cartago. Bueno, hoy tengo un gran amigo que nos vino a visitar, es Sebastián Valero, que también dejó sus obligaciones contractuales a tempranas horas de la mañana y nos vino a visitar a Cartago porque tenía muchas ganas de hablar con Seba o tener una especie de charla distendida sobre los medios de comunicación en Neuquén. Bueno, Seba, un poco viste los programas que estábamos haciendo, ¿no? Con periodistas más jóvenes, menos jóvenes, pero la idea era meternos de lo gráfico a la radio. Vos estás trabajando en radio esencialmente. Sí, básicamente en lo que es trabajo formal, sí. Uh-huh. De hecho, en lo que es trabajo formal, toda mi experiencia laboral es de radio. Ajá. Salvo alguna cosita en alguna redacción web, alguna cosa aislada para alguna publicación gráfica no diaria, más formato fanzine o publicaciones por ahí no tan convencionales. Pero sí, mi vida laboral se desarrolla en la radio. Sebastián Valero está recibido en La Plata, sí, ¿verdad?
Hace ya unos años está desempeñándose como productor de uno de los segmentos más escuchados en la radio local, en la popular AM-LU5, AM-600, una popular AM para los que nos ven afuera desde Neuquén, uno de los vestales de formación de opinión, ¿no?, en la arena política local. Así que tiene mucho terreno en lo que tiene que ver también con los intríngulis y la, ¿no?, y lo que se llama la famosa rosca. Sí. De la política local. Me gustó más la otra palabra, no me animo a repetirla, pero rosca suena más. El intríngulis. Sí. Yo quería, Seba, que nos acompañe en alguna reflexión sobre lo que tiene que ver con los medios. ¿Cómo estás viendo vos a los medios locales? La irrupción, obviamente, de la ley de medios, la posibilidad de la televisación digital, las radios que también todavía no se terminan de adaptar, la precarización que está rodeando siempre al laburante de prensa. ¿Qué mirada estás teniendo? Sobre todo porque no hace mucho tiempo que estás trabajando en medios masivos, pero ya tenés una experiencia de trabajo que obviamente te da muchas más herramientas para analizar desde un medio masivo. Sí, yo lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de los medios de comunicación en Neuquén es pensar que Neuquén tiene una buena cobertura en cuanto a lo que es dar a conocer información. Uh-huh. Digamos, en los medios radiales de Neuquén, los televisivos por ahí son menos, y los gráficos, al menos los impresos también, son muy pocos, pero básicamente apuntando desde la radio, yo creo que hay una muy buena cobertura de acontecimientos. Yo creo que casi todo lo que pasa en Neuquén, políticamente, socialmente, de alguna manera se cuenta, pero sufre sí la gran falta quizás de especialistas. Neuquén tiene una muy buena cobertura en lo que es información. Prácticamente todo lo que ocurre en el mundo político, en el mundo sindical, en el mundo de las organizaciones sociales, de alguna manera se difunde. Es fácil también el acceso a los medios para la gente común. Uh-huh. El tema es la respuesta o el famoso rebote o qué repercusión puede haber después de salir en un medio de comunicación. Claro. Desde el punto de vista del periodista, del comunicador, Neuquén tiene un tamaño interesante para laburar, un tamaño interesante cuando en vos cuanto decís a la Neuquén, accesibilidad. Perdona que te interrumpa, ¿sí? ¿Neuquén también hablas del Alto Valle o hablas del...? Sí, básicamente apunto a Neuquén Capital, que es donde yo desempeño mi trabajo cotidiano. Si bien mi trabajo es bastante provincial, es por teléfono. Pero el contacto permanente está en Neuquén. Pero si querés lo ampliamos al Alto Valle o a la provincia. Algo que yo siempre pienso y que incluso lo charlo mucho con compañeros de otras provincias es la ventaja enorme que representa para el laburante de medios de comunicación en Neuquén tener todo tan a mano. En otras provincias es absolutamente imposible de pensar que un productor de radio, que un movilero de radio puede levantar un teléfono y tener línea directa y llamar a un ministro. A un intendente. Yo no me imagino a cualquier movilero de La Plata, de Córdoba, levantando así, señor Pablo Bruera. Claro. Hay muchos más filtros. El famoso no, hablar con mi secretaria o tener el recurso de siempre saber con quién está el tipo. Tener la agenda más valiosa desde ese punto de vista. De saber con quiénes se mueve cada actor político, cada protagonista, para poder ubicarlo fácilmente. Neuquén eso se simplifica bastante, lo que también genera, lógicamente, una suerte de apachorramiento. Uh-huh. También en tener esa facilidad de acceso a la información, también te hace, en líneas generales, dormir de alguna manera sabiendo que, sobre todo desde los 3 o 4 medios más importantes que tiene Neuquén, que son los que de alguna manera marcan agenda, también para toda otra gran cantidad de programas de radio, de publicaciones de internet que se nutren de esas noticias, ese poder de, al ser tan sencillo el acceso a la información, quizá tender a minimizar algunos aspectos y esa pérdida de análisis, esa pérdida de especialistas. No hay, en las radios más importantes de Neuquén es muy difícil encontrar especialistas temáticos, especialistas en cualquier materia, no necesariamente de política. Sí, uno cuando habla de un especialista en medios de comunicación automáticamente
piensa en la economía, por ejemplo. No hay muchos periodistas económicos realmente serios. Sí, hay 3 o 4, bueno, no. A mí me cuesta hablar de periodismo sin hablar de periodistas. Y tampoco es la idea focalizar en ciertos nombres. Pero me parece que la primera característica es justamente esa. El que está, la información está bastante a mano y entonces la decisión pasa con qué hacer con ella. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.